feminisme, actualment està fent un doctorat a la Complutense de Madrid sobre problemes socials, on inclou, Lluïda està treballant, el tema de les masculinitats. Des de 2002 treballa a la Fundació CEPAI i és la coordinadora de l'àrea d'igualtat, gestió de la diversitat i la discriminació, que és la part de CEPAI que organitza aquesta jornada. És autora, autora principal, per a altres persones de l'entitat del llibre, us presentarà ara, que és Ellos Qué, on es us fa un recull de què és el que pensen els homes sota la violència de gènere. I deixo la paraula a l'Ariel. Gràcies per estar aquí, ha vingut de Madrid. Vull dir que si voleu fer alguna pregunta, si tenim temps pel debat, tingueu en compte com és allà. Sí, porque te iba a decir gracias, pero con eso que has dicho, digo, pues seguro que ahora sí me he presentado. Me he presentado bien, ¿no? Como que he dicho, que es bueno, ¿no? Sí. No, sí, más o menos me he enterado, Monse. Bueno, gracias, Monse, por la presentación. Yo voy a aprovechar y te presento a ti, porque ya eres compañera de este país en el centro de. Tú no has dicho quién eras, ¿no? Entonces, bueno, compañera de este país en el centro de Barcelona. Y trabaja junto con otras compañeras que hay también aquí en el proyecto Salir Adelante, que es un proyecto de prevención de violencia de género dirigido especialmente a mujeres migrantes. Cuando me mandaron el programa a las compañeras de la jornada y vi que era la Casa de las Dones, dije, bueno, está bien eso, ¿no? Y de hablar de masculinidad a la Casa de las Dones, eso es que, bueno, que algunas cosas están cambiando, ¿no? Porque, bueno, hace unos años no era fácil, ¿no? Tampoco las feministas estábamos en eso, no nos interesaba, estábamos en otras batallas, ¿no? En otras prioridades, ¿no? Pero es verdad que parece que, bueno, que a este tema hay que meterle mano, ¿no? No solo los hombres, que desde luego son los que primero tienen que empezar a mirarse y a reflexionarse y a hacer teoría también, ¿no? Desde hombres que estén interesados en estos temas, pero bueno, yo creo que también desde el feminismo y desde las mujeres que hacemos y trabajamos en intervención social de la perspectiva de género, pues también podemos aportar discurso y experiencias, ¿no? Bueno, si fuera la cosa de presentar el libro, diría, este es el libro, léelo. Pero bueno, como era un ratito más, pues os voy a contar alguna de las cosas que decimos en este librito, no todo, entonces sería el misterio, ¿no? Pero bueno, como lo tenéis, pues espero que lo leáis y que luego además os dejaré mi correo electrónico, sí que me gustaría que, bueno, opinarais, ¿no? Porque la verdad es que lo hemos acabado hace poco, todavía no hemos tenido mucho feedback de nadie. Y bueno, yo creo que sea una cosa excepcional, pero bueno, tampoco hay mucho sobre este tema, entonces yo creo que puede marcar, bueno, algunos caminos para alguien, ¿no? Entonces, bueno, que la gente que sí que esté trabajando en estas historias, o estáis haciendo investigaciones y tal, pues si tenéis ganas de compartir conmigo ideas y cuestiones, pues yo encantada, ¿no? Bueno, yo me enrollo como todas las que nos vemos aquí, entonces me vais diciendo, porque además ya he visto que vamos mal de tiempo, ¿no? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que, claro, la jornada es masculinidad y diversidad cultural, y hasta ahora hemos hablado un poco de eso. Pero claro, yo voy a hablar, es verdad que yo voy a hablar también de temas de violencia de género. Lo que quiero decir es que no hagamos un símil entre masculinidad y violencia de género, porque no necesariamente, o sea, es verdad que hay unas masculinidades, bueno, pues este concepto que se llama masculinidad hegemónica, que sí que podríamos vincularlo a la violencia de género, pero desde luego no necesariamente todos los hombres ni todos los conceptos de masculinidad van por ahí, ¿no? Y de hecho, precisamente de eso es de lo que queremos hablar y en la última mesa redonda, pues también se va a enfocar en temas así, ¿no? También cómo qué significa ser hombre en diferentes culturas, igual que las mujeres, nos hemos preguntado, de hecho, qué significa ser mujer, ¿no? Qué significa ser mujer rural, qué significa ser mujer de clase media, en fin, es decir, las preguntas que el feminismo ya se hizo hace muchos años y que, bueno, en un momento determinado hablábamos de la categoría mujer como algo que nos representaba a todas, pero luego también llegaron las mujeres indígenas, las negras, las lesbianas, y dijeron, oiga, que nosotras somos diferentes y tenemos nuestra propia peculiaridad, ¿no? Bueno, pues imagino que en el terreno de la reflexión que los hombres se tienen que hacer, pues también los tiros irán por ahí, ¿no? De hecho, ya van por ahí. Bueno, os cuento, bueno, antes Daniela lo ha dicho un poco, en el área, en la Fundación CEPAI llevamos unos 10 años
trabajando temas de igualdad dentro de la organización. Pensar que nosotros no somos una organización principio de mujeres, ni feminista, ni dedicados a temas de igualdad, sino que es una organización que trabajamos en el campo de las migraciones, sobre todo temas de integración sociolaboral, y, pero bueno, trabajamos con mujeres y a partir de ahí sí que hemos tratado de introducir pues, la perspectiva de género en la intervención social que hacíamos con la población que atendíamos, ¿no? Bueno, hasta ahora la mayoría de los proyectos y de las actuaciones han estado dirigidas, como digo, específicamente a mujeres, es decir, proyectos de mejora de la empleabilidad para mujeres, proyectos de prevención de violencia, etcétera, etcétera, pero nunca antes habíamos trabajado específicamente con hombres, en temas de igualdad, es decir, con hombres si trabajamos en unidades de social o cualquier otra medida que tenga que ver con los servicios que ofrecemos, pero no específicamente en temas de igualdad o de prevención de violencia. Y queremos empezar a hacerlo. Pero, bueno, hablando a veces con compañeros y compañeras de este país y de otras entidades, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Preguntan, ¿no? Oye, ¿qué pasa con los hombres? ¿No? ¿Por qué no empezáis a trabajar con los hombres? Y yo digo, bueno, ¿y eso cómo se hace? Porque, primero, necesito hombres, me gustaría tener hombres, compañeros dentro de la organización que también tiraran del carro, ¿no? Pero además me falta también metodología, es decir, pues yo sé, tenemos la experiencia de cómo nos metemos en un aula con 20 mujeres y trabajamos autoestima y cómo trabajamos la mejora de la empleabilidad. Pero eso sirve para los hombres, sirven las mismas metodologías, se reúnen los hombres, juntamos a hombres para trabajar en grupo, bueno, la gente que trabaja en intervención social sabe que eso no es fácil. Pero bueno, a partir de esas preguntas, bueno, antes de empezar a intervenir, obviamente hay que saber, hay que hacer un pequeño diagnóstico, saber dónde están los hombres, ¿no? De hecho, el libro se llama ¿Y ellos qué? Bueno, en el fondo esa pregunta pues viene a poner sobre la mesa un poco esto que estoy comentando, ¿no? ¿Dónde están ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿No? Bueno, nosotras, esta idea ya estaba ahí y lo único que necesitábamos era un proyecto, una subvención que nos diera dinerito para poder hacer algo con este impulso, ¿no? Con esta iniciativa que teníamos. Y ahí aparece una de las convocatorias del programa DAFNE, que supongo que conocéis, de hecho ahora mismo está abierta la convocatoria, acaba de hacer el miércoles, no sé si se va a presentar, nosotras sí, yo no debería estar aquí, de hecho debería estar escribiendo el proyecto, pero bueno, en cualquier caso, lo que os quiero decir es que bueno, hace dos años sí que la Fundación Cefaín presentó, junto con otros socios europeos, un proyecto de la convocatoria DAFNE, no me voy a perder mucho en esto. Básicamente, ese proyecto nos dio la posibilidad de hacer este pequeño estudio para conocer opiniones y actitudes de hombres inmigrantes sobre la violencia de género. También esto tiene un contexto y un antes, y es que en el marco de un proyecto igual, Cefaín, Universidad Complutense y otras organizaciones, habíamos realizado ya una investigación para conocer los discursos de mujeres inmigrantes en torno a la violencia de género, que se tradujo en una publicación que se llama No solo es pegar y que de hecho está en la página web si alguien quiere consultarla. Entonces, bueno, nosotros ya habíamos hecho ese trabajo de reflexión o de conocer un poco qué opinaban las mujeres inmigrantes sobre la violencia de género, pero ahí nos quedamos con las ganas de enfocarlo a los hombres, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí le propusimos la Universidad de Padua, que era la universidad que lideraba el proyecto DAFNE, que nosotras específicamente queríamos hacer grupos con hombres, ¿no? Y bueno, esa es básicamente la idea. El hecho de que fuera con hombres extranjeros es obvio, trabajamos en el campo de la inmigración, y luego, por un lado, y por otro, bueno, pues sabéis que en las estadísticas oficiales hay una sobrerepresentación de población extranjera en materia de violencia de género, quiero decir, en denuncias y en asesinadas. Ahora bien, también quiero decir una cosa, esto no quiere decir que los extranjeros, o sea, que haya más, o sea, estos datos no dicen que haya más violencia de género contra las mujeres entre la población inmigrante. Lamentablemente son indicadores, tampoco sabemos cuál es la violencia real sobre las mujeres españolas o perpetrada por hombres españoles, sabemos quién denuncia, cuántos denuncian y cuánta gente muere, pero todo lo que no está ahí se pierde, ¿no? Entonces, bueno, lo digo porque a veces parece que con decir esos datos estamos diciendo que los extranjeros asesinan más y mueren más, y no necesariamente porque hay que compararlo con la realidad invisible que no la sabemos, ¿no? Bueno, la hipótesis de partida, bueno, estaba clara, ¿no? Pensábamos, antes de comenzar con los grupos de discusión, que sí que íbamos a encontrar discursos todavía machistas, sexistas dentro de los resultados, ¿no? Que íbamos a encontrar. Y bueno, como diría más adelante, la hipótesis lamentablemente se va a confirmar. Sí quiere decir también que los grupos de discusión, la metodología de grupos de discusión no pretende, no tiene un objetivo de representación estadística, es decir, que no estamos diciendo que todos los hombres, ni que todos los hombres extranjeros, ni mucho menos,
comparta estas ideas, pero sí que nos sirve para plantear un poco y decir, oye, esto todavía está en el imaginario, en los discursos de los hombres, pues estas cosas que cuando también Urra, ¿no? De las cosas que todavía un señor en un bar se permite decir y todavía no socialmente, ¿no? La gente no se siente legitimada para decirle a ese señor, oiga, eso no se dice, ¿no? Eso no se dice, no se piensa, ¿no? Pero todavía pues, nos callamos y hasta reímos la gracia, ¿no? Bueno, lógicamente el acercamiento que hicimos al objeto de estudio, en este caso las opiniones y actitudes de los hombres, fundamental desde la perspectiva de género, lo he dicho antes, pero también desde los men studies, o lo que se llamaba estudios de masculinidad. Esto es importante porque, bueno, puede que hay cosas que yo digo, vosotros lo tenéis clarísimo, pero como en otros espacios esto lo he tenido que defender, pues lo digo, ¿no? Es decir, la perspectiva de género nos permite analizar la posición y situación de los hombres. Es obvio, ¿no? Pero nos llevamos muchos años creyéndonos o alguna gente confundiendo género igual a mujer y no entendiendo que cuando estamos diciendo que el género es una construcción social y cultural de la diferencia sexual, obviamente también es para el caso de los hombres, ¿no? No digo que no lo supiéramos, pero quizá bueno, pues no lo hemos llevado a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, no tengamos miedo en trabajar porque la propia perspectiva de género de alguna manera nos avala teóricamente, en el trabajo que queramos desarrollar con hombres y para hombres, ¿no? Y bueno, los estudios de masculinidad, que en España todavía yo creo que están un poco por desarrollarse, que poquito, ¿no? Son más comunes en el mundo anglosajón, surgen también pues, un poco a la par de los estudios de género, de los estudios de mujeres, sobre todo en el ámbito anglosajón, ¿no? En Estados Unidos, Inglaterra, algo en Francia. Bueno, obviamente antes de analizar los grupos de discusión que habíamos realizado, sí que hicimos una primera barrida, bueno, un primer barrido de el panorama, ¿no? En España de investigaciones cualitativas que indagaran en las opiniones y actitudes de hombres en general, y si ya eso lo había sobre hombres extranjeros en particular, pues mucho mejor. Y la verdad es que la primera sorpresa, o quizás no tanta, es que hay poquito, más bien poco, ¿no? Bueno, estamos hablando de que este barrido lo hicimos hace año y medio, ¿no? Entonces, bueno, puede que entonces ahora haya surgido algo más, además es verdad que el tema se está empezando, yo creo que a poner un poco como de moda, pero que no hay mucho, ¿no? Así que sí que os animo a la gente que está ahí haciendo tesis o investigaciones y tal, que desde luego es un campo de España por explorar. En el índice del libro, que no me lo sé de memoria, aparecen los títulos de las investigaciones que sí que encontramos. Lo que hacemos en el librito es un pequeño resumen de qué dice cada una de estas y qué puede aportar a la investigación que nosotras hemos hecho en cuanto a conceptos o tipologías de hombres que ahí refieren y que nos pueden servir para también encajar nosotros los discursos que hemos encontrado en los grupos que hemos hecho, ¿no? Bueno, ahí tenéis las fuentes, los estudios del colectivo IOE, del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de Susana Cobas, es el de Hombres Igualitarios, pues supongo que conocéis, que además aquí se encuentra fácil en Internet. Bueno, por citar dos de ellos, la investigación del colectivo IOE y del Ayuntamiento de Madrid realiza una tipología de discursos de hombres, por tanto de tipología de hombres, que tenéis ahí, ¿no? Y bueno, lo he puesto para que veáis que hay un paralelismo, que cada estudio define de una manera, pero hay un paralelismo entre una actitud permisiva y la de Madrid habla de hombres resistentes, entre el colectivo IOE habla de actitudes no criminalizadoras y el de Madrid neutrales y de condena o con valores de protección. En el fondo viene a este punto, ¿no? Bueno, ellos también realizan, como decía, investigación de corte cualitativo con grupos de discusión y aparecen o resumen de alguna manera los discursos en esos tres tipos de hombres, ¿no? Tres tipos de reacciones de los hombres frente a los cambios de las mujeres y frente a la violencia. Bueno, los temas que tratamos en los grupos fueron estos que veis a continuación, estos grandes bloques, igualdad entre mujeres y hombres. Les preguntábamos, ¿creéis que hay igualdad entre mujeres y hombres en España y en vuestros países? Y bueno, a partir de ahí arrancaba la conversación. Sí os digo que cuando convocábamos a los hombres no les decíamos que íbamos a hablar sobre violencia de género, porque no queríamos primero ni asustarles que no vinieran y luego tampoco ya predisponerles que vinieran con un discurso ya elaborado, pensado, ¿no? Sino que era bueno, para tener una charla en relación a hablar de las mujeres, de los hombres, las relaciones y tal, y bueno, y es en el propio proceso, en el propio desarrollo del grupo cuando aparece el tema de violencia de género, entonces ahí
que coordinan el grupo, que además Raúl estuvo creo que en uno de ellos, por lo menos, pues se agarran rápidamente al tema y ya de ahí van a tirar de otras preguntas para conseguir la información que queríamos, ¿no? Bueno, las vinculaciones que iban a esto, que se podían establecer entre desigualdad, igualdad y violencia de género, de qué forma los procesos migratorios habían cambiado las actitudes y opiniones de los hombres, y creo que eso también en la mesa redonda de después seguramente sea un tema que aparezca, ¿no? Que pueda aparecer. ¿Cuáles creían que eran las causas de la violencia de género y qué estrategias, soluciones consideraban que debían implementarse para solucionar el problema, ¿no? Bueno, igual que el Ayuntamiento de Madrid hace su psicología y el colectivo IOE, entonces, bueno, ahí tenéis los discursos, la clasificación de discursos que se desprenden, ¿no?, el análisis de los grupos. Encontramos un discurso igualitario, discurso esencialista y un discurso hostil, esto que se ha llamado también la complementariedad de los sexos, que ahora voy a poner un ejemplo, y de la experiencia. Bien, y ahora lo que voy a hacer es leer algunas de las frases textuales dichas por los hombres de los grupos y que se corresponderían con estos tipos de discursos. Otras veces cuando he hecho esta presentación, que la he hecho con Andrés, que es la otra persona que participa en la administración, como él es un hombre, y digo, oh, hombre, pues él suele hacer, suele leer el texto, pero bueno, en este caso, no sé si o lo leo yo, si quieres leerlo yo, así, como más. Bueno, esta, lea, sí. Pues el tema de Bilbao para charlar. Ustedes, primero es un placer y segundo, quiero saber, ¿por qué tantos derechos le han dado a la mujer, sigue llorando y ella no tiene derecho a nada? A ver si se puede echar la charla para algo, perdona. Bueno, es una mática, ¿no? O sea, imaginaos, yo cuando oí los audios, ¿no?, digo, bueno, todo prometedor, ¿no? Primera, ya solo en ese interrogante que se plantea aquí este señor, pues se dice muchas cosas, ¿no? Bueno, al principio cuando les preguntan, bueno, ¿creéis que la igualdad entre las mujeres y los hombres es una cosa que es buena, que es positiva, estáis de acuerdo, vosotros sois igualitarios? Los primeros discursos, desde luego, son siempre, bueno, que sí, ¿no? Ahí lo tenéis, ¿no? Pero la única cosa en la que somos diferentes es que ellas pueden dar a luz y nosotros no, el resto es igual, tenemos dos ojos, una nariz, una boca. Otro comenta que ambos, mujeres y hombres, son iguales en casi todos los aspectos, los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. Chapo, ¿no? Efectivamente correcto, no hay ningún problema. Seguimos ahí un poco preguntando. Bueno, ahí sí que encontramos también un poco algún ejemplo de lo que se llama el discurso de la excelencia, ¿no? Que la gente haya estudiado un poco teoría feminista, así que sabe lo que es. Bueno, pues este discurso que en el fondo es también machista de sobrevalorar a las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres sois, en el fondo sois mejores, sois más listas, sois más no sé qué. No, pues eso al final también no, puede ser halagador en un primer momento, pero al final es una trampa, ¿no? Y además es un discurso también esencialista, porque acaba vinculándose a aquellas cosas que nosotras somos por el hecho de ser mujeres, ¿no? Pues somos más tiernas, más cosquillas, bueno, es un discurso que, como digo, también resulta peligroso. Pero como digo, después de esos primeros comentarios a priori hasta feministas, muy igualitarios, pues empiezan a aparecer los matices. Pues el trabajo, yo estoy de acuerdo que la mujer trabaje, estoy de acuerdo que la mujer mande, que gestione de empresas, que mande en gobierno, que mande en país, que haga lo que quiera, pero en la otra parte no estoy de acuerdo para nada, porque ahora la mujer quiere ser hombre. Tened también en cuenta que los participantes en los grupos eran de origen africano y latinoamericano, entonces en alguna ocasión pues tampoco el idioma era uno de los requisitos que se manejaran bien en castellano, pero bueno, que en alguna ocasión la manera de expresarse igual a lo que es rara, pero porque no eran de aquí, ¿no? Bueno, aquí tenéis otra, ¿no? Sabemos que las mujeres siempre pierden los nervios rápidamente. Entonces, cuando lo pierden, se ponen fuera de control. Aquí las mujeres tienen que aprender, por ejemplo, que si hay un marido en casa, ella debe respetarlo. ¿Entiendes? Bueno, este otro ejemplo de, bueno, lo que también se podría llamar complementariedad de los sexos. Esto también sabemos lo que es, ¿no? Y que para mucha gente ese es el modelo ideal, ¿no? Tú haces esto y yo hago lo otro. Tú pones la lavadora y yo voy a trabajar. Un modelo que ha funcionado durante mucho tiempo, pero que, pero que para muchos y para muchas también pues sería el modelo ideal, ¿no? No somos diferentes, no somos iguales, pero somos complementarios, ¿no? Cada uno hace una cosa y todos juntitos. El problema es que esas cosas no se valoran igual socialmente, económicamente, ¿no? Y ahí es donde estamos siempre peleando las mujeres, ¿no? Porque si
¿vale? Si valiera lo mismo desde el punto de vista económico y social poner la lavadora que ir a trabajar, pues no habría problema, ¿no? Pero el caso es que eso no es así. Si quieres decir... Sí, la primera obligación de un hombre en el matrimonio es trabajar y mantener a la mujer. Yo no tengo el derecho de forzar a que mi mujer trabaje. Bueno, sí, si ella quiere trabajar, ella puede trabajar. Mi ideal, bien, desearía que las cosas pudieran ser así. Nosotros podemos, como hombres, mantener a las mujeres para que continúen sus vidas normales en casa. Actualmente las cosas no van en la correcta dirección, hay demasiadas leyes. Sí, esto de las leyes lo ha dicho también... Lo ha dicho también Urra y Raúl lo puede comentar luego porque fue una de las cosas que repitieron mucho en los grupos, ¿no? El tema de voy a pasar algunas cosas porque sí, vamos un poquito. Sí, vamos muy mal. Sí. El tema de las leyes, ¿no? O sea, hay un momento, además en los dos grupos que se hicieron, en el que bueno, la discusión se va por el camino de las leyes que hay, la ley integral, la ley de igualdad, y entonces bueno, ahí se agarran a eso y además parece ser que les resulta muy difícil salir de ese tema, ¿no? Para los que coordinaron los grupos. Bueno, ahí tenéis algunos de los comentarios textuales. Hay un problema porque la ley automáticamente penaliza al hombre y puede que la mujer sea culpable. Entonces, la violencia de género debe ser recíproca. Ella va a la justicia, tú te pasas un poco y te echan a la cárcel. Los hombres víctimos, o sea, vistos todo el rato como víctimas, ¿no? Víctimas de las leyes, víctimas del sistema, víctimas de las leyes que las defienden a ella, que cuando hay un divorcio ellos son los que tienen casa, ellos tienen la custodia y tal, ¿no? Esa visión, como digo, culturista. Bueno, aquí tenemos otra, es verdad que las mujeres están sufriendo violencia de género, o sea, hay un reconocimiento, esto es una realidad, pero yo también pienso que hay otra cara del problema. En este momento muchas mujeres abusan de la ley en su beneficio. Cuando los hombres se sienten maltratados, ellos terminan matando a las mujeres porque ellos pierden su casa, lo pierden todo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Eso también es un maltrato. La ley favorece, solo favorece a las mujeres. Lo vais a ver también luego, bueno, pensaba decir cuando hiciera el resumen, pero plantean mucha dificultad en hablar de causas de la violencia. O sea, siempre parece que la violencia es consecuencia de, es decir, los hombres agreden porque pasa con las mujeres aceptadas, hay muchas leyes, bebido, en fin, todas estas cosas que sabemos de... Pero nunca, o desde luego plantea mucha dificultad en hablar de causas, desde luego de tipo más social o estructural de la violencia. Bueno, hay un momento que ya que pronto ha salido el tema de la violencia, nos, como digo, aprovechamos y decimos, bueno, oye, esto es como si no fuera, como si no para nosotros no fuera la cosa, ¿no? Y el tema no fuera ese, oye, esto de la violencia de género, vosotros ¿qué pensáis, ¿no? ¿Qué existe? ¿Por qué se da? Me gustaría conocer vuestras opiniones, ¿no? Y ahí tenéis además los tres topicazos, que además es lo que la mayoría de la opinión pública cree. Por lo tanto, en este sentido, yo también sí que lo quiero señalar, que los discursos de los hombres extranjeros que nosotros hemos entrevistado, los discursos de los hombres en general y de la opinión pública, como marco más general, no difieren mucho, ¿no? De hecho, ahí lo ves. Pues uno de los hombres dice, yo creo que el hombre que puede sacar su mano y dar un golpe a su mujer, primero, para mí está enfermo, no está bien. No, por lo tanto, es ya algo particular de alguien que tiene una patología o una enfermedad. ¿Puede ser un chalado o es un bebedor? Es un enfermo mental o problemas de adicciones, ¿no? Si os leéis cualquier librito sobre el tema de violencia de género, son los tres, las tres razones, ¿no?, que se suelen dar, a través de lo que se explica por qué los hombres pegan a mujeres. Claro, cuando no son feministas y no tienen en cuenta la perspectiva de género, que de lo que se habla más pues, de relaciones estructurales, diferencias de poder y todo este rollo, ¿no? Bueno, otra de las ideas que se repite, los hombres también son maltratados. Bueno, ahí lo tenéis, el de abajo solo. A lo mejor mueren también los hombres, pero nunca vas a oír que ha muerto un hombre porque ahí no dan la información que vende. Lo que vende es la mujer. Vale, y luego, os estoy haciendo resumen, ya en el librito tenéis ahí más ejemplos de cada uno de estos discursos. Pero hay un momento y al final que también se dice, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿Cómo solucionamos? ¿Qué estrategias os ocurren? ¿Cuál es el papel que deben tener los hombres en esto de la lucha contra la violencia de género y tal? Y bueno, ahí tenemos soluciones dispares, ¿no? Hay uno que lo tiene clarísimo, ahí lo tenéis, volvemos a la complementariedad de los sexos, ¿no? Dice, a mí si me permitís, mi idea personal es que si queréis que el mundo funcione bien, que el hombre trabaje y la mujer solo en casa.
Sin embargo, y prefiero terminar con este, hay otro caballero que se va a expresar en este sentido. Sí, creo que en la igualdad de las mujeres. Llevo casado 16 años y creo que la mujer tiene el mismo derecho de trabajar para disfrutar también de su dinero y compartir con el hombre los gastos, la custodia y la educación de los mismos. Yo soy partidario de la igualdad y la ejerzo. Cuando yo estaba sin trabajo y mi mujer estaba trabajando, yo he sido el que se ha quedado en casa al cuidado y responsabilidad de los hijos, en la casa y de los quehaceres domésticos. Yo lo he hecho con un gusto y amor. Yo sé lavar, sé planchar, sé cocinar y sé cuidar a los niños. ¿Por qué no puedo? Vale, y bueno, hasta aquí lo que os cuento de los discursos y opiniones de los hombres. Os digo también que, además de los otros grupos de discusión con hombres, hicimos otro con mujeres, bueno, porque queríamos luego comparar datos. No tanto para conocer las opiniones de las mujeres sobre violencia de género, sino para conocer las opiniones de las mujeres sobre los hombres. Y de pronto hacer como casi poner un espejo, ¿no? O sea, los hombres habláis de vosotros mismos de esta manera, pero las mujeres lo que dicen de vosotros es esto otro, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece tremenda, ¿no? Esta frase, bueno, tremenda por paradójica y casi, joder, porque si fuera que nos temen, ¿no? Pues entonces no pegaría, ¿no? Pero algo raro hay ahí. Pero bueno, hay alguna mujer que lo expresa así. Los hombres nos temen, ¿no? Ahí tenéis. Yo creo que ellos nos violentan porque nos temen, porque somos fuertes, porque somos perceptivas, porque somos inteligentes. El hombre quiere dominar lo que les causa algún miedo. Yo pienso que el maltrato del hombre es porque se siente muchas veces inferior a la mujer. Es un problema de inferioridad. El hombre lo primero que hace es levantar la voz, y lo segundo que hace es estirar la manga. Y cuantos más libres somos, y si trabajamos y traemos nuestro dinero, más dinero nos les da. Más miedo. Perdón, más miedo les da. Vale, en el momento en el que se les pregunta sobre las soluciones, que antes he puesto el ejemplo de las soluciones que proponen los señores, es curioso porque cuando se les pregunta a las mujeres sobre soluciones, son muchísimo más contundente y además sí que hablan de soluciones sociales, es decir, cuando tú, está claro que tú le pones solución a un problema cuando sabes dónde está la causa, ¿no? Entonces cuando las mujeres están diciendo que las soluciones pasan por leyes, policía, educación, formación, sensibilización y empoderamiento, están poniendo el problema como un problema público, es decir, esto necesita intervención pública, esto no es algo que nos debamos de cocinar los hombres y las mujeres en casa. Vamos los hombres, cuando hablan de soluciones, acordaros de ese señor que decía antes, pues para mí, para que el mundo funcione bien, lo que tiene que pasar es que yo vaya a trabajar y las mujeres se queden en casa. Bueno, pues, y el más igualitario, como mucho de lo que habla, es un reparto igualitario de tareas en el ámbito doméstico, ¿no? Entonces, como veis, yo ahí lo veo muy claro, ¿no? Verlo, seguir viéndolo como un problema privado y las mujeres, sin embargo, enfocándolo como un tema, un problema público que necesita intervención pública, ¿no? Y que tiene que ver con un contexto social. Bueno, en resumen, aquí doña Monsi me ha hecho 2 minutos, que eso es imposible. 2 y medio. Ah, bueno. Entonces, así, a modo rápido. Ningún hombre se declara maltratador en el grupo. Si pensáis en grupos de discusión con mujeres extranjeras, con mujeres en general, desde luego los 20 que hicimos en aquella investigación en el avance, no suele pegar. En todos los grupos hubo mujeres que dijeron que ellas eran víctimas de violencia de género, aunque no se las había convocado por ser víctimas, es decir, se convocó mujeres, y allí narraron ser víctimas. Los hombres no, o sea, de 2 grupos de en total 20 hombres, ninguno dijo ser maltratador o tal. Yo lo dejo ahí. Lo decía antes, la dificultad en ver las causas de la violencia y hablar más de las consecuencias. Los hombres también son maltratados, hemos dicho antes, el tema de las leyes y verse a sí mismos como víctimas. Y la idea de no encontrar, lo ha dicho también Urra antes, ¿no? El hombre desubicado, ¿no? No encontrar el papel todavía dentro de, o fuera más bien del patriarcado, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho en la página 60 del libro, tremenda. Es así, lo dice un hombre, ¿eh? Cuando hablo de hombre no hablo de negros, hablo de hombres en general. No tienen derecho, porque el tema de los niños, te pasas con un niño un poquito y te ves en los calabozos enseguida.
Te pasas con un animal y estás jodido. Con la mujer no hablemos. Entonces, ¿tú quién eres? Si os leéis cualquier definición de patriarcado, veis aquello del pater, dominio de la familia, animales, bueno, aquella definición más segura, ¿no? del patriarca, pero bueno, el sujeto dice, ¿quién eres tú si no maltratas a los hijos, si no dominas a las mujeres y si no tienes un poder sobre la naturaleza? La verdad es que el señor parece que se había leído un manual de patriarcado y lo clavó. Bueno, el tema de la migración pueda provocar cambios, ahí hubo discursos para todos los grupos, para algunos sí, para algunos no, pero como digo, yo creo que en la nota redonda se va a hablar de esto. Poca diferencia entre discursos de extranjeros y españoles, y para mí lo más importante, ya sabéis que aquí nos agarramos a un clavo al dedo. Entonces, para mí, ya solo este último punto me legitima a poder seguir trabajando en temas de igualdad con hombres, ¿no? Y es el hecho de que los hombres, cuando pagamos la grabadora, tenían ganas de seguir. O sea, se acercaron a los compañeros que estaban coordinando el grupo y como que, oye, ¿cuándo vais a hacer otro grupo? Y bueno, pues la verdad es que esto me, no sé, bueno, como que hay ganas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora nosotras lo que estamos haciendo aquí, la gente del equipo, sobre todo de Madrid y de Barcelona, es ver de qué forma podemos engañar a los hombres para que vengan a trabajar con nosotros, ¿no? Pero que en el fondo a las mujeres, con las mujeres, a las mujeres también las hemos engañado, comillas, es decir, que cuando les hemos dicho que para mejorar la empleabilidad se tiene que tragar un taller de 70 horas de autoestima, pues también las hemos engañado un poco. Bueno, pero las hemos engañado, pero eso que se han llevado para el cuerpo, ¿no? Y a muchos les ha cambiado la vida. Entonces, bueno, con los hombres habrá que encontrar también qué punto, qué les interesa, ¿no? Qué les interesa y a partir de ahí, pues poder trabajar temas de nuevas masculinidades o cómo incorporarlo a la lucha contra la violencia de género y tal. Aquí hay una compañera, Ángela de Madrid, también si tenéis ganas luego de preguntarla, que ha empezado a hacer este año algún taller con hombres, trabajando temas de control de la ira y tal, bueno, porque eso es lo que les interesa, vamos a hablar de la ira, solo que lo vamos a enfocar desde un punto de vista también feminista, la persona que va a dar el curso pues es un hombre especializado en temas de trabajo con las masculinidades y bueno, pues, casi todo se puede hacer, ¿no? Con un enfoque bueno. Ya me echan, ¿no? Sí. Bueno, pues luego hay una parte en el libro en la que de alguna forma tratamos de explicar por qué los hombres dicen lo que dicen. Y bueno, aquí sí que no aportamos gran cosa, porque en el fondo es lo que ya se viene diciendo de que es la violencia de género, que no es. Y bueno, y alguna reflexión sobre el tema de identidad masculina y crisis de masculinidad, sobre todo siguiendo a Valinter, que conoceréis un poco el libro de XY, la identidad masculina, o bueno, un poco haciendo un recopilatorio de lo que han sido los movimientos de hombres en España, en extranjero, tal cual. Esa parte, digo, como más de análisis de lo que se dice en los grupos. Obviamente, como no podía ser de otra forma, dedicamos un capítulo especial a la igualdad de la cultura para la perspectiva intercultural, porque estamos donde estamos en la frontera de este país, tratamos de trabajar con una sociedad intercultural y trabajamos con personas de otros contextos culturales, por lo tanto debemos de combinar esas dos perspectivas que además en ocasiones no ha sido fácil, ¿no? O hemos sido muy feministas, o hemos sido muy, muy interculturalistas, ¿no? Y realmente creo que hay que combinar las dos visiones, ¿no? Y ya está. Me quedo con estas dos frases que están al principio del librito de Aristóteles y de Pierre Bourdieu, en el que, bueno, ¿no? Veis, son dos hombres, que ya de por sí es interesante, ¿no? Porque dos hombres con las cabezas, ¿no? Bien pensantes, bien conocidos, grandes pensadores, pero fijaros, Aristóteles todavía considera que el hombre es superior por naturaleza, ¿no? Entonces volvemos al tema del esencialismo, volvemos a los discursos de siempre. Sin embargo, Pierre Bourdieu obviamente ya habla de un concepto más vinculado a lo que nosotros hemos llamado género y además para referirse a los hombres, es decir, dice que ese sistema que también oprime a las mujeres y tal y cual, pues también los hombres están inscritos en este sistema de dominación y que el ser hombre también se aprende y que la masculinidad también se aprende y que por lo tanto se deconstruye, o sea, en el fondo es lo que hemos dicho y hecho las mujeres y desde el feminismo, pero ahora la otra parte, ¿no? Y pues nada, hasta ahí. Pero bueno, primero agradecerte a
hacer la síntesis. Lo has hecho muy bien, bastante bien. Y luego vamos a tener varias ventanas que seguramente luego en la mesa de ronda, que vamos a hacer después, van a salir cosas en las que has básicamente la interesante muy interesante después. Antes de que vayamos al café, que lo necesitamos todas y todos, muy importante, teniu la carpeta un cuestionario que os tocaría que lo haráis en algún momento antes de iros, porque como esta zona está financiada por los financiadores que veis, pues tenemos que hacer estas evaluaciones para poder aplicar este acto. Luego también tenéis un documento en la carpeta que es un ensayo que hizo Raúl Martínez sobre el tema de las masculinidades, también muy interesante, que os invitamos a que lo leáis, que con calma si queréis, porque es un profundo. Y con todo esto vamos a tomar un café y volvemos en el libro de la historia. ¿Cómo le vais? ¿Vais ahora a 5 minutos de la